La devaluación que hubo hace el lunes pasado realmente va a ser muy, muy grave para todo el comercio, para los trabajadores, para las pymes. El gobierno ha tomado algunas medidas de alivio, pero no son suficientes. Creo que la Argentina tiene que cambiar las prioridades y tenemos que tener un modelo productivo que favorezca a las pymes, favorezca a la producción, que tenga una visión exportadora para hacer sustentable a la Argentina. Y creo que hay mucha conciencia en los empresarios. Han podido resistir durante todo este tiempo y están con las ganas y con la actitud de invertir en la Argentina, de producir más, pero para eso se necesita un Estado sensible que conozca, que escuche y que fundamentalmente cambie las prioridades. La prioridad no puede ser la timba financiera o la tasa de interés, tiene que ser los laburantes, la producción, el trabajo, y para eso hay que tomar decisiones. Nosotros vamos a trabajar para que el Frente Todos tenga un triunfo lo más amplio posible, convocando a todos, con mucha humildad, con respeto, entendiendo las dificultades y la complejidad que vive la Argentina, pero teniendo en claro que Argentina tiene que cambiar las prioridades.